Gracias, Katy. Buenas tardes. Efectivamente, son más de 400.000 usuarios los que se espera estén llegando hasta la gran terminal de Albrook para dirigirse a diferentes puntos del país para celebrar lo que van a ser estos días de culecos. Podemos mencionarles que, según la directiva de la terminal de Albrook, se ha coordinado con las diferentes instancias, llámese Policía Nacional, Cruz Roja, también la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, esto para estar preparados y brindarle seguridad y comodidad a todos aquellos usuarios que lleguen hasta este punto. Indicar que son más de 1.000 buses los que van a estar brindando el servicio durante todos estos días de carnaval. Así lo han asegurado las autoridades de la terminal. Vamos de inmediato con las declaraciones de estas personas que también piden a la población seguir algunas recomendaciones para que puedan viajar de una forma segura y más cómoda. 400.000 personas en este éxodo durante 7 días, siendo los días más dominantes el día de hoy viernes y mañana sábado. Queda restando el día domingo, que permanece la afluencia de pasajeros hacia los carnavales del área interurbana, como podemos mencionar Capira, Chepo y el área aquí de la ciudad. Todos los usuarios que llegan a la terminal realizan 4 actividades básicas: llegada, espera, salida y retorno. Queremos recomendarle a la población viajera de que marquen sus equipajes, que traigan el equipaje solamente necesario, que eviten las cargas que constituyen un riesgo para el resto de los pasajeros, como son tanques de gas, ya sea lleno o vacío, que no traigan fuegos artificiales, que todas las bebidas alcohólicas que vayan a llevar hacia el interior vayan selladas. Esperamos atender 400.000 personas en este éxodo durante 7 días. En un recorrido realizado por la terminal de Albrook, hemos podido apreciar la gran cantidad de unidades de la Policía Nacional. Incluso se ha mencionado que son más de 80 unidades de la policía que van a estar desplegados a lo largo y ancho de este centro para poder brindarle la seguridad también a todos aquellos usuarios que lleguen a este punto. Incluso también va a estar personal del gas y también personal encubierto. Así lo han indicado pues las autoridades de la gran terminal de Albrook. Incluso la autoridad de transporte también va a estar realizando operativos a todos aquellos conductores del transporte público. Vamos a iniciar con lo que es la revisión de los buses, por lo menos en materia de seguridad, que cuenten con su póliza, que el conductor tenga una licencia adecuada al tipo de vehículo, que tenga extintor. Si el bus cuenta con, tiene que contar con puerta de salida de emergencia y que esta abra, no puede estar condenada con candado ni nada de esto que pueda afectar en un momento de emergencia que las personas puedan desembarcar el bus. ¿Prueba de alcoholemia para los conductores de estos buses? Correcto, se le está realizando la prueba de alcoholemia y también contamos fuera de la terminal con sensores de velocidad para garantizar así que todo se dé de buena manera y que la fiesta de remo termine con muerte cero. También va a aumentar, así lo indicaron directivos de la empresa Mi Bus, 50 buses más para estos días de carnaval. Personal de salud también se encuentra distribuido acá en la terminal de Albrook, entregando algunos kits para todas aquellas personas que están viajando hacia el interior de la República. Por supuesto, más adelante le estaremos llevando un reporte de esas personas que están pues visitando la terminal y hacia dónde se dirigen, muchos de ellos pues a pasar los carnavales en familia, otros en los ríos, en las playas y por supuesto muchos hacia la región de Azuero a disfrutar de estos carnavales. Compañeros, es el informe que le tengo a esta hora desde la terminal de Albrook. Regreso con ustedes.